¿Y antiperonismo o hay antiquislerismo en la oposición? Bueno, ellos me parece que, que les molesta el peronismo. Ellos, la oposición nos, nos daba ya como, como derrotados, ¿no? Este, nos, nos ponían como, como una, una máquina oxidada que ya no, no tenía nada para, para dar y acá estamos. venimos de atrás. venimos remontando. aparentemente, la disputa está, está bien abierta. la moneda está, está en el aire. Y, y por los últimos movimientos que vimos en estos días, la oposición está realmente preocupada. no está dando discusiones públicas sobre candidaturas. y, y me parece que eso es una señal muy clara de que, de que hasta hace un año se repartían los ministerios ya habían asumido el gobierno y daban por cerrada la discusión electoral y hoy, hoy está todo eso está abierto.